¿Qué tal? ¿Cómo les va? En una presentación de Regata Visión, en una edición especial con la cobertura de la Liga Nacional del Básquetbol Clásico de la Ciudad entre San Martín Regatas, Regata San Martín, gran triunfo del equipo de Lucas Victoriano, una cobertura que tiene que ver con toda la previa del encuentro, del clásico, del partido. El equipo de prensa del Club de Regatas Corrientes metido en la intimidad del plantel de Lucas Victoriano. Desde el momento mismo que salió el colectivo, desde el estadio del Parque Mitre hasta el Fortín Rojo y Negro, la previa en el vestuario, todo lo que tiene que ver con el backstage de esta gran fiesta. Pucho López, María Celeste Núñez Camelino nos cuenta este primer informe del clásico correntino. Dame el veredicto con el emoji, ahí está, qué grande, gracias Juan Pablo. Bueno, gracias Pocholo por el pase, estamos acá viviendo uno de los últimos, es el último clásico del año, la verdad se vive una fiesta, estamos con Celeste. Primero que nada, gracias a la gente, los chefs, riquísima, ¿no, Celeste? ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, una previa tremenda, sobre todo por la factura de los dos chefs, así que muchísimas gracias porque vinimos temprano para ver el partido de los chicos U17, la final, y bueno, no podían faltar la factura, ¿no? Hubo tereré, hubo, y lo bueno es que se armó un equipo que cada uno trajo cositas. Uno trajo el termolar, el hielo, otro trajo el vaso, la bombilla, la yerba y la factura, la dos chefs. Exactamente, rápidamente nos dividimos, escribimos ahí a los dos chefs para que nos manden algo y acá estamos con la factura disfrutando. La probaron hasta el cuerpo técnico y dan por cierto que están muy ricas. Bueno, una vez más, gracias a Ariel, a Olga, a los dos chefs, a Esperanza. Y ya saben que para armar su mesa navideña los espera los dos chefs en sus dos direcciones. Bueno, continuamos. Gracias Gastón, que está de Asis Coach. Gracias, Gastón. Gracias. Bueno, ¿cómo se vive, ¿no?, esta gran fiesta del básquet en un superclásico de la ciudad que lo ve la familia, ¿no?, que lo disfruta la familia? Sí, en principio es una buena manera de cerrar el 2018, teniendo en cuenta que no estaba previsto este partido. Desde cuando se dio el calendario, el fixture para los dos equipos, no estaba previsto que ya jueguen en el 2018 San Martín y Regatas, pero se dio así el cambio de calendario. Para mí es una mejor forma imposible porque se juega en cancha de San Martín, la gente va a poder disfrutar de un clásico, ya estamos viendo a la gente venir a la cancha y es un cierre de año positivo para el que gane y quizás para el que pierda un poco va a doler. Pero bueno, esta es así y todavía la liga es larga, es la quinta fecha para ambos equipos, así que todavía hay mucho por jugarse y lo bueno también es de despedirse con una victoria, tanto para Regatas o San Martín, sea quien sea el que gane, ¿no? En esta época que está todo muy sensible, ¿no?, lo que tiene que ver con los clásicos, hace muy poco en otra disciplina como el fútbol se vivió, o lo que se iba a vivir, una gran fiesta del clásico, y por unos inadaptados esto no se pudo disfrutar. El básquet es uno de los pocos deportes grupales en equipo que todavía se sigue disfrutando en familia. Sí, de hecho hoy van a haber parcialidades de los dos equipos, tanto de Regatas como de San Martín, y eso es siempre para aplaudir, porque si bien la localidad fuerte la va a tener San Martín, pero va a haber una parcialidad tanto en popular como platea de Regatas, así que una fiesta del básquetbol que se va a vivir con mucha familia. De hecho ya vemos a muchos chicos que están por ahí juntando los carteles y toda esa fiesta que se vive tradicionalmente en cada cancha que se juega, tanto en Regatas como en San Martín. Bueno, por último, Cele, con la gente que quiera seguirnos a través de las redes, ¿cómo puede hacer? Exactamente, ya saben que estamos en Twitter como @clubregatasetes, en Facebook Club de Regatas Corrientes y en Instagram también como Club de Regatas Corrientes. Así que agradecemos a toda la gente que está prendida siempre a las redes, que se suma y que estén atentos porque se viene un gran sorteo de fin de año. Bueno, los chicos ya se van al vestuario para equiparse con la ropa de juego. Pero antes de eso hubo una previa, ¿sabías? Sí, exactamente. Hubo una previa a todos porque vinieron todos juntos en un colectivo. Así que esa también es una gran... Gracias, Juanpi. Bueno, se van todos los chicos ahí. Una gran muestra de lo que es este grupo y de lo unido que está. Y de bueno, de esa es otra también de las iniciativas que tiene Lucas Victoriano. Así que le agradecemos porque él nos permitió acompañar a los chicos hasta acá. Gracias, Marquito. Nos permitió acompañarnos al equipo en el trayecto. Cuando hablamos de camaradería hablamos de esto, ¿no? Que está la mascota desde hoy saludándonos. Ya comió, ya probó una de las facturas. ¿Qué tal la factura? Con la carita. Ahí está. me gustó ese emoji. Bueno, nos metimos en el vestuario. Vinimos en el colectivo con los chicos. Todo eso vamos a mostrar. Exactamente, así que es imperdible el especial de Regata Visión con toda la fiesta del clásico correntino, la intimidad de Regatas en este caso, así que imperdible. Celeste, gracias, nos vemos en un rato. Nos vemos. Venga, Johnny. Dale, gracias, éxito. Bueno,
seguimos acá, vamos a ver un poquito de lo que tiene que ver, como dijimos con Cele, toda la previa que eran de Marian. Marian, vení, vení, una más, no nos cambia. Ande, Marian. Mariano venía arengando, era el jefe de la hinchada del colectivo. Exactamente, porque es el que les pasa las canciones, todo, así que bueno, alguien tiene que guiar ese grupo, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a compartir con ustedes esta gran experiencia que compartimos nosotros junto al plantel profesional. Sí, es todo proteína. ¿Qué tiene la yerba? ¿Tiene sucito? La yerba tiene magia. ¿Magia? Con esa magia es imposible no votarlo. Los clásicos no se juegan, se ganan, ¿es así? Sí, los clásicos se ganan, no se juegan. No se juegan. La parte de arriba, los clásicos se juegan. Se gana bueno, le salió el hincha. El hincha muy fanático, pero igual lo queremos mucho. Se va para la pita y te rompe el suelo. Ella es una gata en celo. Se va para la pita y te rompe el suelo. Se rompe el suelo, rompe el suelo, rompe el suelo. Esa gata en celo. Rompe el suelo, rompe el suelo, rompe el suelo. Esa gata en celo. ¿Cómo estás, Johnny, para hoy? ¿Concentrado? Bien, bien, con mucha energía. Mucha energía. ¿Cómo seguir arriba? ¿Cómo se ven los clásicos de otra forma? De otra forma. ¿Sí? La verdad que sí. Muy contento porque a pesar de la rivalidad siempre uno encuentra gente que uno quiere tanto en los dos clubes. Así que vamos, ojalá que sea un lindo clásico. ¿Tiene algo especial volver acá, jugarlo acá? Sí, un cariño, un respeto por el año vivido del año pasado y bueno, nada, esta vez defendiendo los colores de Regatas y con ganas de ganar todos los clásicos que pongo en el año. Gracias, Johnny. Éxitos, gracias. Éxitos, éxitos. Bueno, José, primero que nada, decirte que sos uno de mis ídolos, relatando el juego y poniéndole tanta pasión, no solamente al básquet, que dominás el básquet, sino a todos los deportes que... Es más, me he enganchado en finales de vóley, escuchándote y motivando, y hasta las lágrimas. La verdad, te felicitamos. Bueno, y qué bueno tenerte, que dejes un mensaje a la familia regatense que está viendo. Bueno, nada, gracias por las palabras. Nada, el último partido para Regate y para San Martín. Entre tantas cosas que pasan con el deporte de la Argentina, hubo un clásico hace muy poco que no se pudo jugar, un River Boca, por eso me parece que está bueno para la gente de Regata, para la de San Martín, para la del básquet, para la de comunicaciones, cuidar el clásico, disfrutarlo, independientemente de cuál es el resultado. Y me parece que es un lindo cierre de año para los dos equipos, está bueno poder cerrarlo con un clásico. Se han enfrentado mucho esta temporada porque son este el quinto enfrentamiento. Pero bueno, nada, lo mejor para el 2019. Siempre es un placer para mí venir a Corrientes y fundamentalmente a Regata, porque me acuerdo de la época de Regata en el TNA y haber hecho todo ese momento. Y ese momento de transición y rodeado de compañeros que hoy no tengo, como Miguel Romano, como un amigo. Que recuerdo que con Hernán hacíamos esa campaña. Así que bueno, siempre un placer venir a Regata. Lo mejor para toda la gente de Corrientes. Por último, qué bueno que tocaste el punto del clásico, porque tuve la suerte de venir con la delegación, con el plantel de Regatas, y al ingresar, encontrarnos con los jugadores de San Martín y abrazarse con todos los jugadores de San Martín. Esta habla de las claras que este es el camino. Y sí, yo creo que es este el camino. O sea, a ver, esto es lo que el básquet tiene que cuidar. Esto es lo que tiene que hacer fuerte al básquet, independientemente de lo que pasa dentro de la cancha.
que afuera está todo bien. Y esto es importante que hoy pase en un deporte. O sea, que la familia todavía pueda seguir viniendo a un deporte. Que aunque suene como increíble, debería ser lo natural. Hoy no pasa. Y el básquet lo tiene. Entonces, bueno, tenemos que cuidar esas cosas. Sí, lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Felicidades. Bueno, secretario de Deporte de la provincia de Corrientes, viviendo uno de los clásicos más importantes que tiene no solamente Corrientes, sino la Liga Nacional. Sí, totalmente. Estamos acostumbrados a estos duelos. Habrá que sumar ahora Comunicaciones también, pero algo que realmente mueve a todo el básquet de la provincia entre San Martín y Regata, ¿no? Hay un eslogan que se quiso implementar en otro clásico, en otra disciplina: somos rivales, no enemigos. Yo creo que acá en el básquet todavía se prevalece eso, ¿no? Sí. Que simplemente son rivales de equipo. Pero no solo eso, sino jugadores que han jugado en San Martín, hoy están jugando en Regata, y jugadores que juegan hoy en Regata jugaron en San Martín. Eso es lo más importante que trae el deporte, la amistad que uno hace dentro de la cancha. El profesionalismo, esta Liga Nacional que pone en manifiesto que Corrientes tiene 3 representantes, 2 en Capital. Esto también motiva, ¿no?, a los chicos de la cantera, a los chicos de la formativa, a seguir entrenando, a estar en las canchas jugando al básquet. El básquet ha tenido un crecimiento magnífico en Corrientes. El tener 3 equipos en la Liga Nacional habla de ello. Y no solo eso, sino el trabajo que hay dirigencial. Hoy todos los chicos federados pueden venir a ver los partidos sin pagar el ingreso. O sea, es importante, porque tener el básquet, esta jerarquía acá, hace que los chicos puedan aprender mirando. Secretario, estamos en momento de hacer un balance de este 2018, deportivamente hablando. ¿Cómo estuvo la provincia? ¿Qué podemos decir? Nos encontramos acá viendo un clásico. Vengo de Regata, de entregar premios con la Confederación del Deporte. En los Evitas hemos traído un montón de medallas, donde el básquet también, en el 5x5, en el 3x3, trajimos la medalla de oro. Realmente el deporte en Corrientes es algo que, gracias a la política de Estado del gobernador Valdés, crece todos los días. Secretario, muchas gracias. A ustedes. Partido clásico, hablando toda la gente de Regata y también la gente de San Martín, y la gente que es San Martín juega en Regata y la gente que en Regata juega en San Martín, ya no entiendo más nada. Estamos con las hermanas Pombo, mentira, las hermanas Balbi. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Linda estás? Gracias. ¿Querés mandar el agradecimiento por la producción a alguien? No, solo. ¿Es tuyo? Hola, todo bien, todo bien. Hola, Flor, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo se disfruta el clásico? ¿Cómo se grita, se alienta, se admira? ¿Cómo te toca a vos en lo personal? Pará, ¿no te contaron que se cambió Regatas? ¿Por qué se cambió Regata? Volvió a Regatas. ¿Las dos? Ahora estamos las dos. Claro, por eso, ¿cómo lo viven? Ustedes jugando en Regata el sexto bol, pero siendo de San Martín, alentando en San Martín. ¿Cómo mezclan eso? Flor, ¿cómo lo manejas? No, bien, qué sé yo. Es raro igual, pero más que nada venimos por el básquet. Nos gusta el básquet y disfrutamos eso, pero se disfruta. ¿Y vos, Joaquín? Somos de San Martín, estamos jugando en Regatas. Es más, ayer salimos campeonas con Regatas. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones a las chicas de Regata. Sí, sí. Pero no, somos de San Martín y venimos también porque nos gusta mucho el básquet. ¿Soltera? Soltera. ¿Querés, no sé, algún requisito, algo en lo que están viendo? ¿Manden un 0800? No. Soltera. Bueno, chicas, feliz año para ustedes, un gran año y lo mejor para ustedes. Igualmente, gracias. Gran año. Igualmente. Qué bueno hablar. No. ¿Nombre? No. ¿Colegio? No. ¿Nombre? Nueva jugadora de Regatas. ¿En serio? ¿Quién gana hoy, Regata o San Martín?
y está peleado. No mire el tanteador, no mire. ¿Quién gana? ¿Regatas? Está regatas más, pero... ¿Una regata? Capaz. Bien. Muy bien, choquelos. Bien, cerramos así la nota. Ahora nos metemos en lo que fue la final del torneo categoría U17 de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, torneo oficial. Allí también se presentaban los primeros equipos de San Martín y Regatas en el Fortín Rojo y Negro en la previa del Gran Clásico de la Liga Nacional. Triunfazo del equipo de Alejandro Silveira, triunfazo del equipo de Regatas Corrientes con un triple espectacular de Fabio Gauto. Los protagonistas, Ale Silveira, Fabio Gauto con nosotros en Regata Visión. ¿El bombazo? Recontra, vale. Grande, Fabio. Bueno, arrancamos con mucha felicidad, Ale, Fabio. Realmente, si bien todo el equipo fue la figura, bueno, pero nos quedamos con el último bombazo que Regata le dio la posibilidad de llevarse un nuevo título. Vamos a arrancar con el coach, con Alejandro Silveira, nacido y criado en el club de Regatas Corrientes y hoy por hoy viviendo una experiencia única y tan linda como salir campeón acá en esta casa. Sí, sin duda, una felicidad. Más ya salir campeón, ganadas en San Martín, a San Martín. Y después no haber podido ganar en todo el año, porque siempre estuvimos ahí, pero no pudimos. Y bueno, no se merecían perder. Muy buen equipo los dos, pero no se merecían perder estos chicos. ¿Cómo estuvo el juego cerradísimo? Este juego, ¿cómo lo vieron ustedes ahí adentro, Fabio? La verdad, muy duro el juego. Tiene chicos muy buenos jugadores. Y nosotros la verdad que supimos llevarlo adelante con el trabajo de equipo. Venimos jugando hace mucho todos juntos, somos todos amigos y la química para mí fue todo. ¿Cuál es la esencia, cuál fue el clic que le dio el equipo a salir a ganarse este juego? Si bien estaba muy cerrado, estaba para cualquiera de los dos, pero mentalmente los chicos estaban preparados para esto. Yo creo que el partido empieza en el primer partido de la serie porque nos dimos cuenta de por dónde estaba el camino. Ahí nos mandamos varios mocos y no lo pudimos cerrar. Y en los otros dos partidos entendimos y lo confirmamos, que era poner la bola interior, ya que teníamos chicos altos con ventaja ahí. Así que bueno, después está la capacidad individual de cada uno. Gracias a Dios hay chicos que juegan bárbaro en el club y lo demostraron. Bueno, partido cerrado, viene, ataca San Martín, un descuido, bombazo de 3 puntos, empatan, quedan 8 segundos. ¿Qué te dieron a vos la posibilidad o la mentalidad de ir a tirar un tiro desde casi 9 metros más o menos? La verdad que el equipo me dio la confianza y sobre todo el entrenador. Me dijo que me haga cargo. O si no, no sé qué iba a pasar. No. Lastimosamente, pude defender mejor. Y nada, eso fue la clave. Bueno, Ale, realmente cerrando un lindo año, ¿no? Y más con un triunfo, con una copa. Sí, a ver, nosotros siempre decimos que el ganar es el premio, no es el objetivo. Estuvimos ahí en el U15 con también muy buen equipo San Martín. Y palo a palo, un partido para golear los dos, y bueno, fue para ellos. Lo mismo en U17, equipos muy parejos, distintos pero muy parejos. Y por suerte pudimos cerrar el año ganando. En el U19 tuvimos mala suerte todo el año con las lesiones, Juan Cruz, Joaquín and Company. Y bueno, era buen fin de año. Bueno, chicos, realmente felicitarlos. Bueno, ¿cómo se celebra? ¿Cómo se festeja, Fabio? No sé, me dijeron que Dani Barzanjá como para el asado. O hacemos con el hijo, está ahí Gastón, vamos a hablar con Gastón, a ver si alguna injerencia hace. Dale, Ale dijo que habla con él. Bueno, Ale, ¿cómo se festeja? ¿Cómo se festeja? Y ahora ganando el clásico en la liga y después vemos. Bueno, Ale, felicitarte. Esto es una pausa, ¿entra en Stamberg la disciplina? ¿Hasta cuándo o cuándo reanudan? Y bueno, la Liga de Desarrollo tiene un pequeño receso ahora y ya vuelve el 2 de enero. Y la formativa, yo creo que fines de enero ya volvemos al ruedo otra vez.
Bueno, Ale, aprovechamos y mandamos un saludo, un mensaje a toda la familia regatense y a la familia en sí para esta fiesta que se viene. Fabio me pidió desde hoy que él quería decir el saludo navideño. Bueno, Fabio, todo tuyo. ¿Cartita a Papá Noel? ¿Cartita a Papá Noel? No, ¿qué le pediste a Papá Noel? Un poco de defensa. Le pido un poco de defensa. Bueno, pero Papá Noel, no, bueno, milagro no hace. Trae juguetes. Algún conito para meter un cambio de mano de dirección, qué sé yo, algo de eso. Un auto le pidió a Héctor. ¿De juguete? Sí, un auto. Bueno, mensaje. Como todos los profesores del club están dejando su saludo, este es el momento de Alejandro Silveira. Dejanos tu saludo de fin de año. Bueno, un deseo de feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo a toda la familia regatense. Y vamos, regata hoy. Desde 1923 se disfruta todo el año Club Regatas Corrientes. Hoy sus socios comparten actividades de esparcimiento, deportivas, sociales y culturales. Profesores permanentemente actualizados, tecnología para cada disciplina, promociones de ingreso, débito automático. Club de Regatas Corrientes. Hey. Desde 1923 se disfruta todo el año Club Regatas Corrientes. Hoy sus socios comparten actividades de esparcimiento, deportivas, sociales y culturales. Profesores permanentemente actualizados, tecnología para cada disciplina, promociones de ingreso, débito automático. Club de Regatas Corrientes. Seguimos en la playa del Club de Regatas Corrientes para meternos ahora en la actividad Tumbling. Allí el cuerpo de profesores de la institución del Parque Mitre realizó un encuentro final para cerrar la temporada 2018 con los chicos, con los atletas y con los padres. Realmente una iniciativa espectacular que tomó eco en los padres de los chicos del Tumbling, una movida que realmente fue vivida y compartida y convivida tanto entre los chicos que disfrutaron y la pasaron re bien y también con los padres que supieron saber lo que sienten en una adrenalina los chicos cuando compiten. Allí estuvimos en una cobertura especial, hablan los chicos y habla la profesora Aranzazú Sánchez. Hola, soy Tamara Ortiz y estamos con las chicas de Tumbling de Avanzado como juezas para probar a los padres que se pongan nuestra remera un día y ver qué se siente hacer lo que hacemos todos los días. Así que vamos a ver cómo están, en qué condiciones. Estamos con Juli Retamoso. Ah, yo les veo muy preparados, la verdad, con mucho potencial a seguir adelante. Yo soy Arely Vallejos. Y bueno, como primera experiencia para ellos, les deseo mucha suerte porque, bueno, estuvieron practicando una horita. Bueno, yo soy Sofía Prullas y les deseo mucha suerte y se me hace que le van a abrir muchas ganas. Bueno, yo soy Victoria Cáceres, tengo muchas expectativas y quiero ver cómo se ponen los padres en nuestro lugar cuando nos vamos de competencia. Yo soy Paulina Alfonso y estoy viendo mucho potencial en los padres para ponerse en nuestro lugar un día. Prepárense para lo que viene. Un level Hollywood Star. ¿Y el balance del 2018 con el torneo reciente en Pinamar, cómo lo viste? Y la verdad es que fue un año súper positivo. Mantuvimos un número de chicos durante todo el año muy importante. A pesar de que no salimos del nivel escuela, como te decía. Está bueno eso, entonces tenemos ganas de ofrecerles un poquito más. Bueno, y ahora el año que viene, ¿cuándo arrancan de nuevo los entrenamientos para ya dejar la invitación para los que se quieran sumarnos a futuro? Arrancamos con inscripciones a partir del 18 o 20 de febrero
El equipo de que compite sí ya hace su pretemporada en febrero, pero con el primer día de clases arranca, con el primer día de clases en la escuela arrancan los entrenamientos. Aprovechamos la oportunidad para que le dejes un mensaje tanto a tus alumnos de regatas y bueno, y a los que te están viendo en este momento, un saludo de felices fiestas, ¿no?, de este fin de año. Bueno, por fin llegan las vacaciones, así que felices fiestas para todos y a cargar pilas para el año que viene. Muchísimas gracias. A ustedes. Segunda parte de la Liga Nacional de Básquetbol, gran triunfo del equipo de Lucas Victoriano, 88-81 frente a su clásico rival. Las palabras de los protagonistas en una gran fiesta fantasma en el Fortín Rojinegro. Sí, además me gustó cómo jugamos, más allá de ganar, creo que jugamos como venimos entrenando y bueno, eso nos va a dar fuerza para que sigamos trabajando de la misma forma. Ah, me parece que no bajamos los brazos, tuvimos momentos de buen básquet, otros no tanto, pero bueno, no dejamos de batallar. Me parece que los clásicos se juegan así, ¿viste? Y nada, muy feliz porque vamos engranando cosas que son muy importantes, ¿viste? Sin duda que era algo que a priori queríamos, ¿no? Cerrar el año de esta manera, ante nuestro clásico de la ciudad, ¿no? Para seguir demostrando, ¿no?, que este equipo tiene mucho potencial, tiene mucho para dar y bueno, ha quedado mostrado hoy, ¿no? Sí, los dos están aportando, saben que vienen aquí a aportar, ha sido un conjunto de equipo. Hoy hemos jugado como equipo, los 10 aportando, los 10 que entraron, así que muy contento. Sí, la verdad que sí. Muy feliz por la gente que nos viene a apoyar, la que está seguramente mirando en las casas. La verdad que muy contento por cerrar el año ahí, bueno, arriba, por el trabajo que venimos haciendo y bueno, nada. Una feliz fiesta para toda la gente de Regatas y para toda la gente en general de Corrientes. Sí, obviamente. Primero agradecerle por el aliento que constantemente tiene con nosotros y les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos. Gracias, Pucho, querido, por traerme a la playa. La estoy pasando de 10 con esta remera negra que me traje. Un programa y un anteojo que me prestaste. ¿Cómo estoy? De primera. Muchísimas gracias. Un programa especial dedicado al básquetbol, a la Liga Nacional, al gran partido, al clásico de la ciudad que quedó en manos del Club de Regatas Corrientes. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Nosotros nos vamos a estar encontrando el próximo fin de semana para cerrar la temporada 2018 con Regata Visión. Por su atención. Muchísimas gracias.